Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya estamos casados? Quiero ver las manos levantadas de los que estamos casados. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuántos de los que están aquí están solteros todavía? A ver sus manos levantadas. Muy bien, óiganlos bien para ver dónde están, porque necesitan ser casados. Pero qué importante es que nosotros lleguemos al matrimonio. La verdad es que toda boda tiene sus historias. Recuerdo la historia de un amigo que se convirtió en esposo el día de su boda y tres camarógrafos estuvieron tomando fotos de todos los acontecimientos y curiosamente ninguno de los tres le entregó fotografías. A ninguno le salieron las fotos. Su boda, a pesar de que fue muy fotografiada, no le quedó ni una sola fotografía. Hace 40 años, un joven y una señorita muy guapos contrajeron matrimonio. Y hoy, mi esposa y yo estamos celebrando 40 años de matrimonio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 40 años de edad? A ver sus manos levantadas. Miren, cantidades. Cualquiera de ustedes pudo ser mi hijo. Porque hace 40 años que iniciamos con mi esposa la carrera matrimonial. La verdad es que no es fácil casarse, no es fácil conseguir la pareja adecuada y es más difícil mantenerse casados por tantos años. Tenemos que darle medalla de oro a la hermana Elsie y por lo menos de bronce al pastor. Pero aquí estamos, gracias a Dios, en la vida matrimonial. Es interesante cómo Dios se ha preocupado por la familia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Empieza con Adán y Eva en el Génesis y termina con Jesús y la iglesia en el Apocalipsis. Bodas de principio a fin. Y curiosamente, cuando empieza el Nuevo Testamento, el primer milagro que el Señor Jesucristo llevó a cabo lo hizo precisamente en una boda. Fue Jesús a una boda y allí llevó a cabo el primer milagro, que tiene un gran sentido espiritual que vamos a aprender nosotros hoy, así como aplicación práctica para nuestras vidas. En Juan capítulo 2 encontramos este relato. Recuerden que Juan fue el discípulo amado de Jesús, es decir, aquel discípulo que siempre lograba sentarse a la par del maestro y como solían sentarse en el piso, en el puro suelo, a veces en una alfombra, otras sobre un cojín, pues él tendía luego a recostarse sobre el pecho de Jesús. Así que oía las conversaciones más íntimas. Juan fue uno de esos discípulos que logró llegar a la senectud, ya muy viejito, muy anciano, allá en la isla de Patmos, condenado a la muerte. Como tenía tanto tiempo en la cárcel, ahí se puso a escribir. Y escribió las epístolas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, que hay quienes dicen que por eso Juan le ganó a Pedro en la carrera, cuando fueron a ver si Jesús todavía estaba en la tumba, pero no lo encontraron. Dice que Juan y Pedro corrieron, pero le ganó Juan. Es que Juan tenía tercera, dice.
Pedro solo segunda. Bueno, Juan escribió las tres epístolas de Juan. Además escribió el Evangelio según Juan. Y ese Evangelio según Juan lo escribió pensando en los griegos. Y por eso sus enfoques van muy orientados a convencer al pensamiento muy analítico y muy académico de los griegos. Así que en este relato dice en el capítulo 2, al tercer día, se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo los hizo con el propósito de que sus discípulos creyeran en él. Un milagro sin llegar a creer en Jesucristo no tiene propósito. Por eso algunas veces cuando me han invitado a orar por algún enfermo con una crisis de muerte, me he tomado el tiempo para explicarle: Dios puede sanarlo de esta enfermedad, pero de morir se tiene de otra enfermedad, o de un accidente, o de viejo. Por eso es importante que, más que recibir el milagro de la sanidad divina, reciba el milagro de la salvación, el nuevo nacimiento. Porque aunque usted muera, como dijo Jesucristo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El propósito de todos los milagros que Jesús hizo fue que los discípulos creyeran en él. En el capítulo 20 de Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en los evangelios. Pero estas fueron escritas para que sus discípulos creyeran en él. Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que seamos salvos por esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Jesús figura en el principio del Evangelio de Juan en medio de una celebración, una fiesta, una boda. Las bodas para la mayoría de las personas son motivo de fiesta. Tal vez para el exnovio o la exnovia de los que se van a casar sea motivo de tristeza. Alguien me decía: ¿usted sabe por qué lloran las madres de las novias cuando sus hijas se casan? Yo le preguntaba: ¿y por qué lloran? Es que
las hijas tienden a escoger hombres parecidos a sus papás. Y por supuesto, ya se imagina usted por qué llora la mamá. Pero la verdad es que una boda es una fiesta, es motivo de alegría. Y Jesús ahí estaba. Recuerden que Jesús era un hombre de apenas 30 años de edad. Y ahí estaba. Pero no era un personaje muy adusto, muy formal, demasiado serio, muy litúrgico. Jesucristo sabía disfrutar de la vida. Tenía un buen sentido del humor. Era alegre. Jesús no era una persona aguafiestas. Oh, Jesús era una persona alegre. Jesús estaba en el negocio de salvar almas, conquistar almas para el reino de Dios. Y usted no puede ganar a nadie para Cristo si usted es una persona que tiene cara de perro bulldog bautizado en jugo de limón. Usted tiene que ser una persona sonriente, amable, agradable, que la gente diga: qué bonito estar con esta persona, siempre positivo, siempre optimista, siempre alegre, buscando el lado bueno de las cosas. Y nosotros como cristianos tenemos que recordar que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Nosotros tenemos que ser gente alegres. Además dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso dice: si está alguien triste, que cante alabanzas, porque cantando es que nos alegramos, nos reanimamos. Y la vida del cristiano tiene que ser alegre. Hágame un favor, muéstrele a su vecino la mejor cara que usted tiene, la sonrisa que usted tiene, esa cara de gozo, de alegría. Por favor, no lo asuste con la cara que pone al visitante. Todo aquel que viene a una iglesia debe de encontrarse con miembros que sean gente alegre, gente que está en fiesta todo el tiempo. Pablo nos dice que debemos estar siempre gozosos y dar gracias a Dios por todo. Es muy importante aprender a estar siempre gozosos. Ahí estaba Jesús. Me impresiona cómo empieza este libro. Dice en el capítulo 1, versículo 1: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús es Dios, Dios hecho hombre. El Verbo habitó entre los hombres. Y allí estaba Jesús, Dios mismo. Pero ¿se imaginan ustedes al Dios de los cielos y de la tierra, al Creador de todo el universo, metido en una humilde casita en una aldea que se llama Caná de Galilea? Yo tuve la oportunidad de estar en Caná de Galilea, y me llevaron al sitio que tradicionalmente se considera como el lugar donde Jesús hizo ese milagro de la transformación del agua en vino. Y sigue hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue siendo un pueblecito modesto. Imagínense cómo era hace 2000 años. Una casita sencilla, como uno de los hogares típicos de nuestros hermanos y amigos del área rural. Una casita modesta, sencilla. Y el gran Dios adentro de esa casita, compartiendo la alegría de esta familia que celebraba esa boda. Pero imagínese usted que va a la fila de gente
al buffet para servirse, y de pronto le dicen a los 100 que faltan: ya no hay. ¿Se puede imaginar usted qué escenario más complicado? Pues eso le pasó a la gente en Caná de Galilea. De pronto ya no había vino. Era la bebida usual en ese lugar del mundo. Y de pronto no hay cómo atender a los invitados. María se acercó a Jesús. No fue a darle órdenes, no fue a pedirle nada. Simplemente le fue a relatar los hechos. Nada más le dijo: fíjate que ya no hay vino. Yo no sé si Jesús ya había tomado, si sus discípulos se habían acabado el vino, no sé. Pero le dijo: ya no hay vino. Y entonces el Señor Jesús le responde: mujer, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía que en el momento que Él empezara a hacer milagros, Él saldría al escenario público. Porque una persona que transforma el agua en vino es un caso excepcional. Todos van a querer invitarlo a sus bodas. Imagínense: Jesús, aquí está el agua, por favor, transfórmala en vino. Saldría barata la fiesta. Pero Jesús le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Jesús sabía que cuando hiciera esas señales y milagros, todo el mundo vería a Jesús como el Cristo, el Mesías, el libertador de Israel, y se iba a encontrar en un escenario más complicado que el que tiene nuestro nuevo presidente electo ante la situación nacional. Pero Jesús sabía que la hora le llegaría, pero todavía no. Y le dice: mujer, que podría extrañar porque le dice mujer en vez de decirle mamá. Pero es como cuando usted le dice a su propia mamá: señora, ¿qué se le ofrece? Es una manera respetuosa de hablarle. Señora, recuerden que en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba colgado, vio a María llorando al pie de la cruz, y a la par de ella estaba Juan, y también usó la misma expresión: mujer, he aquí tu hijo. Juan, María nos da buen ejemplo. Cuando hay necesidades en nuestra casa, debemos buscar a Jesús. Y si Jesús no está en nuestra casa, debemos invitarlo a que entre. Él dice en Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere estar con nosotros en nuestra casa. Y cuando está con nosotros, igual que María, podemos llegar y decirle: Señor, se acabó el vino. Me cae mal mi marido. Ayúdame a que me caiga bien. Ya no aguanto a mi hijo. Es un soberbio. Es un malcriado. Es un vicioso. Es un perezoso. Es un patán. Ayúdame, Señor. Cuando necesitamos algo que se acabó en la casa, es Jesús el que nos ayuda a resolverlo. Y dice el versículo 5: su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Este es un gran consejo de María. María nos orienta a que obedezcamos a Jesús. A nadie más que a Jesús. Él es el que da la palabra y nosotros debemos obedecer esa palabra. Había 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco, llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, pero tú has guardado el mejor para el final. Ahora, aquí viene la enseñanza espiritual profunda. La verdadera enseñanza
que quiere darnos Juan. Los judíos habían vivido por siglos bajo la ley. Habían utilizado estas tinajas para purificarse. Era parte de su ceremonial. Cada vez que se lavaban las manos, era un ritual que tomaba mucho más tiempo de lo que usamos hoy cuando nos lavamos con agua y jabón. Este ritual era largo. Y toda la gente antes de Jesús había tratado de guardar la ley, pero no habían podido cumplir toda la ley. Por lo tanto, habían vivido bajo una carga de ritos, de leyes, para tratar de ser salvados. Y ahora, de esas mismas tinajas donde está el agua para el ritual de la purificación, viene algo diferente: un vino de primera calidad. Y es que nuestro Señor es el que nos viene a dar el vino nuevo en odres nuevos. Es que es el Señor el que nos viene a llenar a nosotros del Espíritu Santo, donde antes estábamos llenos del espíritu del mundo y de la maldad. Él es quien verdaderamente nos purifica y nos hace cambiar nuestra vida y nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, nuestro espíritu y nuestro carácter es transformado. Este era un anuncio de que estaba por cambiar toda la era del mundo. La era de la ley cambiaba por una nueva era, la de la gracia. Entraba ahora la gracia del Señor a hacer lo que la ley no pudo con la raza humana. Pero Dios, por su gracia, viene y entra al hombre y lo transforma. Así como transformó el agua en vino, ahora transforma al hombre pecador en un hombre santo. A una mujer pecadora en una mujer santa. Eso es lo que Dios hace cuando permitimos que Él transforme nuestra propia agua en vino y nos transforme a nosotros de hombres y mujeres de las tinieblas en hombres y mujeres de la luz. Sin saber de dónde había salido, dijo el encargado de las bodas, probó el vino. Y esto se refiere no al milagro, sino que al agua para la purificación en las tinajas. Ahora venía una mejor manera de ser purificados. Jesús, con su muerte en la cruz, haría la purificación de nuestros pecados. Por eso dice 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos han sido limpiados de algún pecado alguna vez? Gracias a la misericordia de Dios, a la gracia superabundante de Dios. Jesús, quien transformaba el agua en vino, ahora venía para transformar al pecador en alguien santo. No venía a brindar un rito de purificación externo, sino a purificar el corazón. El Antiguo Testamento, la ley, se preparaba ahora para el Nuevo Testamento, la gracia. Las tinajas de la purificación ahora tenían el vino para celebrar las bodas del Cordero. Cuando nosotros, la esposa de Cristo, nos unamos a Él por la eternidad, por su obra redentora y salvadora en la cruz. Jesús vino a eliminar las imperfecciones de la ley y a sustituirlas por el vino nuevo del Evangelio de su gracia. Con su venida, Jesús convirtió la imperfección de la ley en la perfección de la gracia. Con la abundancia del vino, Jesús mostró que cuando la gracia de Jesús viene a los hombres, hay suficiente gracia y hay de sobra para todos. Nadie puede decir a algún pecador que entró hoy: mire, usted vino tarde, la gracia se acabó el domingo pasado. Ahora solo los que estamos aquí estamos perdonados, estamos lavados, estamos santificados. Usted se arruinó porque no hay gracia ya para usted.
En la línea del buffet de las bodas del Cordero, ya dijeron, no hay más gracia, usted no tiene perdón. Por 2000 años, Dios ha estado transformando el agua en vino, y no se acaba el vino de la gracia del Señor. Todos los que estamos acá hemos disfrutado de su gracia, y si usted todavía no ha disfrutado de la gracia de Dios, le tengo buenas noticias. La gracia del Señor es suficiente para todo. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida: personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org. O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.